nuestro segundo día reclamando por una mejora laboral para docentes que estamos sin trabajo. Tenemos acá un grupo de docentes que lleva entre 6 años a 10 años que están sin trabajo. La verdad que necesitamos trabajar urgentemente para poder fortalecer nuestro título y poder mantener a las familias. ¿Sí? Este es el segundo día que ya hacemos nuestra manifestación. Bien, profesionales recibidos, ¿de qué taller? Tenemos profesores de geografía en caso, tenemos profesores de nivel inicial, artes visuales, tenemos geografía, historia también, profesores de lengua que se retiraron ahora. Educación especial, educación inicial, de todas las áreas. ¿El reclamo en sí es que no se consigue trabajo? El reclamo en sí es que no tenemos trabajo, ¿sí? Nos mandan a la junta de clasificaciones y nosotros asistimos, presentamos nuestros papeles y toda la cuestión. ¿Cuál es el tema? Que en la junta de clasificaciones llega a través de puntaje y por orden de mérito. Y lamentablemente nosotros con puntaje no llegamos porque a los cursos que podemos acceder son cursos gratuitos. Y los cursos gratuitos no otorgan mucho puntaje. Aquellos cursos que son públicos y gratuitos que pueden dar mucho puntaje, da la casualidad que cuando se publican en las redes sociales, después de 3 minutos los cupos están llenos. Entonces directamente no podemos participar de ello. Queremos hacer una diplomatura y la tenemos que pagar. Llega un momento que pensamos de esa manera, acumular papeles o nos dedicamos a emprender algo para poder subsistir. ¿Pudieron dialogar con alguna autoridad del Ministerio de Educación? No, no pudimos dialogar con ninguna autoridad del Ministerio de Educación, siempre fueron con los secretarios. Ayer también nos pasó lo mismo. Del Ministerio de Educación nos envían a que hablemos con Recursos Humanos. El Ministerio de Trabajo con Verónica Soria. Verónica Soria no nos pudo atender tampoco, pero sí lo que son sus secretarios. Igual, de todas maneras, para los que tenemos título, los que somos docentes, no hay trabajo. Ni siquiera nos pueden dar una beca laboral. Porque nosotros no exigimos justamente estar en un aula, porque sabemos que las juntas están muy llenas. Pero sí hay tareas que podemos desempeñar. Por ejemplo, actualmente en diferentes tipos de organismos de la municipalidad se dictan cursos, como por ejemplo la ley Micaela o la ley que se va a establecer de Lucio Jujuy. ¿Cuál es el problema? Hay personas que no son docentes y dictan esas leyes, ¿sí? Esas capacitaciones. Son personas que no están capacitadas para hacerlo, para transmitir. ¿Por qué ponen personas que no lo tienen que hacer y nosotros que somos docentes sin trabajo no nos brindan la oportunidad? Tenemos muchas ganas de trabajar, queremos seguir adelante. Queremos seguir con los estudios, pero sin trabajo no lo podemos hacer. Tenemos que abonar aquí. La profesora de nivel inicial también nos comentaba que ella no puede seguir su licenciatura porque es a distancia y tiene que pagar 13 mil pesos por mes. Es imposible para ella sin trabajo poder hacerlo. ¿Piensan continuar con esta protesta? Sí. ¿Llevarla, por ejemplo, al ámbito del Ministerio de Trabajo, donde lo han sido enviados a ustedes? Exactamente, vamos a seguir y le pedimos a más docentes que por favor se sumen. Cuando esto empezó, éramos solamente 2 docentes, hoy somos un grupo de 12 docentes aproximadamente y esperamos que más personas se sumen. Nos comenzamos a comunicar con personas del interior también que van a hacer por su parte, porque es imposible para ellos viajar también, al no tener trabajo, es imposible poder venir a hacer la protesta, pero van a concentrarse en su departamento. Así que necesitamos por favor que nos den una solución. Pedimos también al señor intendente que si nos puede dar una mano, acompañarnos, escucharnos y poder llegar a un arreglo con todo esto, porque no podemos estar sin trabajo. No podemos estar así.